Bienvenidos, bienvenidas amigos, amigas. Bueno, un nuevo día más aquí con todos vosotros para hacer tu lectura. Bueno, vamos a comenzar primero, como siempre, os digo, por el tema laboral, profesional y económico. Para todos, aquí el tema profesional, el tema económico es general para las personas que puedan estar en pareja, los que no tenéis pareja, da igual. El tema laboral lo vemos en conjunto y luego por separado vemos el tema sentimental para las personas que están en pareja y las que están sin pareja, ¿vale? Bueno, tema profesional. Aquí nos están hablando que vas a tener que seguir alguna estrategia para mm, eh, mm, encontrar una solución a algún problema que estás teniendo y que tienes que analizar bien todos los detalles ¿eh? y que existen unas mejores maneras de hacer las cosas. Te hablan de que hay que... Que te atrevas un poco a ser diferente y que hay una manera mejor de hacer las cosas. Esto te habla del terreno laboral, del terreno profesional. ¿Mm? Vas a, a tener cambios, bastantes cambios en el tema económico. ¿A qué me refiero con esto? Pues que te vas a ver que las cosas van a empezar a fluir, vas a empezar a ver cambios. Me refiero a que la parte material, la parte del dinero, va a estar satisfecha de una forma mágica e inesperada. Vas a poder hacer cambios en tu casa cambios que hace tiempo deseas hacer, alguna reparación, algunas obras, algunos cambios de mejora, de decoración, de comprar algunas cosas que hacen falta. Por lo tanto, vas a desarrollar, vas a hacer cosas que hace tiempo las tienes pensadas en hacer y que por problemas económicos, por falta de liquidez, por falta de ingresos, por falta de dinero, no las podías llevar adelante y esto se va a empezar a dar es como que vas a entrar en esa en esa energía donde van a empezar a fluir las cosas para mejor pero bastante mejor algunos de vosotros vais a, a tener como una idea una idea estupenda que la vas a empezar a llevar adelante pero esta idea es con otras personas con las cuales tú te vas a comunicar o tienes que comunicarte para empezar a, a desarrollar esa idea que tienes in, en mente. Esa idea es una buena idea. Ahora también va a haber obstáculos como en todas las cosas, pero no permitas que esos obstáculos te impidan avanzar. Resuelve y tira para adelante. Tira para adelante con todo lo que se presente para que veas eh, esa idea materializarse. ¿eh? Vas a estar lleno de bendiciones. ¿Mm? También para algunos se va a presentar una oportunidad excelente para formarte, para estudiar, para aprender algo nuevo. O puede ser que tu empresa o en el, tu lugar de trabajo tengas que hacer alguna formación para acceder a un puesto de trabajo mejor o para tener un, un puesto superior o un ascenso o algo de todo eso, ¿vale? Pero tienes la capacidad, eh? tienes una capacidad impresionante para hacer todo lo que te propongas y debes de empezar a proponértelo ya. Y persigue aquello que deseas porque tienes toda la capacidad para hacer lo que quieras, para desarrollar lo que quieras y también tienes mucha capacidad para atraer a ti, para atraer a tu persona, personas que van a estar dispuestas a ayudarte a salir adelante y a hacer cosas nuevas y diferentes, ¿vale? ¿Mm? Digamos que empiezas a ver la luz al final del túnel. Proponte seguir adelante en tus proyectos. Los que tenéis proyectos nuevos, sigue para adelante en ese proyecto. Muchos vais a tener que viajar. Hay traslados y viaje por motivos de trabajo, por motivos laborales. ¿Mm? Vienen momentos de estabilidad económica y de estabilidad laboral. Algunos vais a tener planes muy, muy ambiciosos ¿eh? y también arriesgados. Pero va a haber avance, vas a avanzar y vas a hacer nuevas relaciones y muy significativas con personas que van a compartir tu misma perspectiva, tus mismos ideales. ¿Vale? Así que para adelante. Porque es un momento donde las cosas empiezan a darse y empieza todo a fluir. Pero toma decisiones, ¿vale? Porque ahora mismo también eh, puede que tengas momentos que tienes dificultad para ver con claridad. ¿eh? Pero tus sueños se van a ver cumplidos. ¿eh? y debes de trabajar intensamente para lograr el éxito que quieres. El éxito que quieres lo vas a alcanzar y te viene el triunfo y vas a ver tus sueños hechos realidad. Bueno, pues ahora vamos a ver el tema sentimental. Vamos a empezar con las personas que estáis en una en una relación de pareja. Vamos a ver lo que es tema sentimental, nada más que tema sentimental, ¿vale? Bueno. A ver, ¿por dónde empiezo? Eh, voy a empezar a decirte que va a ser una lectura mágica, ¿eh? mágica. A ver, te vienen celebraciones, te vienen invitaciones, vas a ir a algunas reuniones o con gentes o con familia, vas a celebrar algo. ¿eh? A tu lado tienes una persona con mucha fuerza, una persona honesta, una persona que te da fuerza, una persona en la que tú... Te apoyas bastante, esta persona mmm, te da estabilidad también. ¿eh? Te da estabilidad. Tenéis en conjunto pensado hacer un viaje, vais a hacer un viaje y también estás. Tú estás esperando una comunicación, tú estás esperando que esta persona te, te comunique algo. Y claro que te lo va a comunicar, claro que te lo va a comunicar. Te llega una sorpresa. Una sorpresa que puede que a lo mejor tú ya la estás esperando o te la imaginas o la intuyes, ¿no? Porque si tú estás, estás en esa relación armoniosa que yo estoy viendo aquí, que te ha salido, ¿eh? que hay, es una relación muy, muy armoniosa, y entonces eh, tú puedes estar intuyendo lo que esta persona eh, te va a comunicar. Porque esto es como un regalo que vas a recibir, un regalo que te llega, una sorpresa. ¿Mm? Esta persona se te va a hacer una comunicación, te va a hacer una petición, te va a hacer una petición de matrimonio. Y si todavía a lo mejor no estáis eh, como pareja todavía, porque es una relación incipiente, una relación que hace poquito que ha empezado, esta persona te va a pedir eh, formalizar de alguna forma una relación estable va a haber una, una relación estable para la gran mayoría es una petición de matrimonio es un compromiso matrimonial por lo tanto estoy hablando de que es una sorpresa no una sorpresa que, que te va a llegar y es muy esto viene rápido ¿eh? esto viene muy rápido esto se va a dar más pronto de lo que tú te imaginas por lo tanto los que estáis en una relación de pareja es algo armonioso y maravilloso lo que, lo que se ha presentado en esta lectura. Bueno, y ahora vamos a ver con las personas que no tenéis ninguna relación sentimental, ¿vale? Que estáis solos, solas, divorciados, divorciadas, solteros, solteras, viudos, viudas, da igual, da igual. El Estado civil da lo mismo, ¿vale? Solo que, que estamos... En esa, en esa situación de, de soledad que no estamos con nadie, ¿vale? El estado civil da igual. Bueno, vamos a ver tema eh, sentimental. Bueno, vamos a ver. Has perdido un poco el norte, has perdido un poco la orientación, has perdido un poco... Eh, saber a dónde vas. Estás como un poco perdido, un poco perdida, ¿eh? pero tienes el triunfo, te viene el triunfo en tu vida, te vienen, mmm, bueno, pues algo que, que, que se va a dar, se van a dar situaciones y ahora te voy a explicar un poco más detenidamente, ¿vale? Esto es un proceso de tiempo, no es algo que se vaya a dar mañana, pasado mañana, ¿vale? Todo esto es un proceso porque es como que queremos las cosas para ayer, ¿vale? Bueno, te estoy diciendo que mmm, vas a, a tener esos cambios, ¿no? Porque ahora sí que estás un poco sin rumbo, ¿vale? Pero... Te vienen cosas y te vienen cambios. Te viene una comunicación o te estás comunicando ya con alguien, ¿vale? Cuidado con esa comunicación. Es una comunicación que se va a alargar mucho. ¿Mm? Vas a estar mucho tiempo comunicándote con esa persona. O esa persona va a tener interés en comunicarse contigo mucho tiempo. Pero comunicación, comunicación desde un poco la lejanía, ¿vale? Bueno, no te creas todo lo que te cuenta. ¿eh? No te lo creas todo, porque no todo es verdad. ¿eh? Hay verdades a medias. Cuando digo verdades a medias es que hay cosas que se ocultan, ¿no? Cuando decimos verdades a medias es que ocultamos cosas, ¿vale? Esta persona es una persona muy atractiva, te va a atraer mucho, es una persona muy atractiva, pero es una persona mmm, que mmm, tú vas a tardar mucho tiempo en averiguar cosas sobre esta persona. Porque es como un pozo sin fondo, que no vas a, a indagar mmm, sobre esta persona rápido. Vas a estar mucho tiempo, vas a tardar mucho tiempo en averiguar, digamos, todas las cosas sobre esta persona. ¿Vale? Bueno, dejando un poco de lado esta comunicación con esta persona que te estoy hablando te vienen también te vas a estar reunión vas a estar haciendo reuniones te vas a juntar con gente vas a ir a sitios a conciertos vas a ir a eventos vas a ir a sitios donde te vas a relacionar con otras personas donde vas a estar también conociendo a otras personas físicamente ¿Mm? porque eh, la, la anterior relación de lo que te estoy hablando es una, una comunicación, bien por, por WhatsApp, bien por una red social, Facebook, Twitter, eh, por este tipo de, de redes sociales, ya me entendéis, o por eh, redes sociales que es de, para conocer eh, parejas, ¿vale? Pero tú vas a estar mm, juntándote con otras personas y socializando físicamente con otras personas en eventos. ¿Eh? vas a ir a eventos y en uno de estos eventos que tú acudas donde hay celebraciones donde hay gente ¿eh? vas a tener sorpresas vas a encontrarte con sorpresas y vas a tener un golpe de suerte en estos, en estos sitios ¿Eh? para cada uno la suerte vendrá de una forma diferente pero en este tipo de reuniones de acontecimientos va a haber va a haber algo que te va a cambiar que te va a cambiar bastante eh, la vida y bueno pues aquí lo dejamos aquí dejamos por hoy tu lectura recordaros siempre que esto es una lectura general aquí no hay edades no hay nada cada uno eh, que aplique lo que le resuene lo que no lo deje ir porque es muy complicado que a todo el mundo le pueda le pueda resonar una tirada de este tipo. Daros las gracias a todas las personas que os estáis suscribiendo al canal y a los que nos os habéis suscrito, recordaros y no olvidéis suscribiros porque con eso me ayudáis bastante. Gracias por vuestros comentarios y que Dios bendiga vuestro bien y os dejo toda mi paz.